Hola, buenas. Voy a grabar los primeros puntos del tema nuevo. Es una grabación un poco rudimentaria, pero bueno, espero que os sirva bastante bien. Como podéis comprobar, puntos, rectas y ángulos. A ver, ¿qué es un punto? Un punto verdaderamente es algo que nos sirve para posicionar algo en el espacio. Cualquier cosa, si nosotros hacemos así, eso sería un punto. Los puntos no tienen ni largo ni ancho, absolutamente nada. Y se pueden nombrar con las palabras de nuestro alfabeto en mayúsculas, A, B, C, etcétera, etcétera, como si le doy yo el valor de ahí. Una recta, todos tenemos en mente lo que es una recta. Y es una línea que verdaderamente no tiene principio ni fin, pero cuando nosotros la dibujamos, obviamente, en un cuaderno no podemos poner una recta que no tenga ni principio ni fin. Se identifica porque no tiene ningún punto en el inicio ni en el final. Tiene infinitos puntos que van todos en la misma dirección, como podéis ver. No tiene ancho, pero sí tiene largo. Se nombran con las minúsculas de nuestro alfabeto R, S, T, etcétera, etcétera. ¿Qué es una semirrecta? Fijaros, si yo cojo y coloco un punto en un lugar de una recta, tengo por un lado una semirrecta y por otro lado otra semirrecta. ¿Por qué sé que es una semirrecta? Porque tiene un inicio, pero no tiene un final. Esa es la gran diferencia con la recta. Bien. Voy a subir un poquito el plano. Espero que salga bien el vídeo. Seguimos. ¿Qué es un segmento? Nosotros cogemos una recta y colocamos dos puntos, A y B. Entonces, un segmento es una porción de esa recta, es un trocito de esa recta, que está comprendido entre dos puntos, que tiene un principio y tiene un final. Tiene un principio y tiene un final. Eso es un segmento. Entonces, recta no tiene ni principio ni final, semirrecta tiene principio pero no final, y el segmento sí tiene principio y final. Bien, posición relativa de dos rectas. Las rectas pueden ser paralelas porque no tienen ningún punto en común. Pueden ser secantes, es decir, secantes es que se cortan. Y dos rectas solo se pueden cortar en un punto. No se pueden cortar en más puntos, solo en un punto. O las rectas pueden ser coincidentes. Coincidentes porque coinciden las dos. Es decir, todos los puntos coinciden de una recta R con una recta S. Es lo menos usual. Luego tenemos otro concepto matemático que es el ángulo. Bien, el ángulo así está bien. Si nosotros cogemos dos rectas secantes, se van a cortar en un punto. Pero ¿qué están haciendo estas dos rectas cortándose en ese punto? Están dividiendo el plano, lo que es la hoja, la están dividiendo en una, dos, tres, cuatro partes. Dividen en cuatro partes ese plano. Entonces, la distancia que hay de una recta a otra en cada uno de esos planos se le llama ángulo. Nosotros tenemos aquí un ángulo. Las dos semirrectas que forman el ángulo se le llama lados. El punto de corte entre las dos rectas se llama el vértice. Y al ángulo es la distancia que va de una recta a otra, se le designa con una letra mayúscula y un circunflejo arriba. Más conceptos. Mediatriz de un segmento. Trazáis un segmento. Cogéis el punto medio de ese segmento. Y la recta perpendicular que pasa por ese punto medio se le llama mediatriz. Al igual que bisectriz de un segmento, de un ángulo, perdón, sería, trazamos un ángulo, A. Colocamos el punto medio del ángulo y desde el vértice, pasando por el punto medio, trazamos la bisectriz. Es decir, la bisectriz es aquella recta que partiendo del vértice divide el ángulo en dos partes iguales.